En 1883, Ignacio Manuel Altamirano, quien llevaba más de una década escribiendo artículos sobre pintura, escultura y arquitectura, se propuso recordar en qué pintura mexicana había descubierto por primera vez atisbos de independencia artística. Y por extraño que parezca, al irredento liberal le vino a la mente un lienzo inspirado en un salmo del Antiguo Testamento, pintado en plena Guerra de Reforma por un joven estudiante de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, Joaquín Ramírez. La pintura le había sido encomendada al artista en 1858 por el arquitecto español Lorenzo de la Hidalga, y representa el exilio y cautividad de los hebreos en Babilonia después de que Jerusalén fuera conquistada por Nabucodonosor II. A pesar del tema, más cercano a los gustos e intereses de sus adversarios conservadores y de sus evidentes semejanzas con modelos europeos, Altamirano descubrió en el lienzo una virtud que, a su juicio, lo convertía en la primera obra de arte verdaderamente nacional. A falta de nombre, llamó a esa cualidad mexicanismo. Según Altamirano, el mexicanismo del cuadro no dependía del tema, sino de la forma en que estaba representada la naturaleza. «Hay mexicanismo ya en este lienzo», escribió. El río es uno de nuestros ríos. El cielo es nuestro cielo mexicano, con su atmósfera transparente y suave. La Babilonia del cuadro era, a los ojos de Altamirano, el Valle de México. Como había hecho su generación con las armas, para Ignacio Manuel Altamirano, una pintura verdaderamente nacional debía aspirar a reconquistar simbólicamente la Ciudad de México y el valle que lo circunda. La convicción del escritor liberal no era nueva. Conquistar visualmente la ciudad y el Valle de México fue una de las preocupaciones más persistentes de artistas y científicos mexicanos. La historia de esta conquista, cifrada en las representaciones artísticas y científicas del Valle de México por un lado y de la ciudad y sus edificios por otro, es también la historia de formas de sentir el paisaje y de concebir a la ciudad que han desaparecido para siempre. La primera representación cartográfica del Valle de México y sus centros urbanos que conocemos se hizo muy lejos de México, en un taller de impresión de Alemania hace medio milenio, cuando un anónimo grabador produjo una xilografía que se incluyó en la primera traducción latina de las cartas que envió Hernán Cortés a Carlos V, conocidas como Cartas de Relación, impresas en Núremberg en 1524. Además del Valle de México, el grabado incluye un mapa de las costas del Golfo de México y está asociado a la segunda carta de relación firmada por Cortés el 30 de octubre de 1520 en Segura de la Frontera, un pueblo que fundó después de haber sido expulsado de Tenochtitlán y que podría estar representado en el mapa con el estandarte de la Casa de los Habsburgo, aunque en realidad se encontraba muy lejos del Valle de México. No es, por tanto, una imagen de la Ciudad de México, sino de la ciudad indígena de Tenochtitlán, un año antes de que cayera en poder de Cortés y sus aliados. La forma en la que está representada la ciudad, estructurada en círculos concéntricos, está insinuada en el texto de Cortés, en donde se afirma que dicha provincia es redonda y está toda cercada de muy altas y ásperas sierras.
aunque es incorrecta desde un punto de vista topológico, reafirma el carácter emblemático que el propio conquistador le atribuyó a la ciudad lacustre, como el centro de un gran imperio tan importante como el de Alemania y que se proponía ganar para Carlos V y para la cristiandad. Sorprende la importancia que el mapa le da al conjunto arquitectónico central, la relevancia simbólica de este espacio para los mexicas que ha sido corroborado por las excavaciones arqueológicas es una característica fundamental de la ciudad que se mantendría incluso después de la conquista. El asedio final a Tenochtitlán duró 3 meses, y aunque la ciudad quedó prácticamente destruida, o quizás por ello, Cortés decidió fundar la capital del nuevo reino en ese mismo lugar. Durante 300 años, esta imagen se repitió en libros y grabados europeos para representar la Ciudad de México. Pero como reconoció el cronista franciscano Fray Agustín de Betancourt siglo y medio después de los acontecimientos, la ciudad que reconstruyó Cortés sobre las ruinas de Tenochtitlán tuvo la función simbólica de garantizar para siempre la desaparición de la metrópoli azteca. Cortés ganó la ciudad a fuego y sangre, escribió Betancourt, y el año de 1521 la volvió a edificar de nuevo en mejor forma, en el mismo sitio que fue cabeza en su gentilidad del Imperio Mexicano. Porque la que fue maestra de gentilicios errores fuese cabeza de las católicas verdades, y donde al demonio se le habían hecho sacrílegos sacrificios, se diesen al Dios verdadero sagrados cultos. La Ciudad de México que resultó de la conquista puede verse ya en el mapa conocido como Mapa de Uppsala, pintado entre 1550 y 1551, probablemente por un tlacuilo indígena del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. El mapa formó parte de la colección del cosmógrafo mayor de Carlos V, Alonso de Santa Cruz, que lo reprodujo en su Islario de todas las islas del mundo, terminado antes de 1560. Comparando el mapa original y la copia hecha por el cosmógrafo del rey, es interesante advertir que Alonso de Santa Cruz hizo énfasis en ciertos detalles que llamaban la atención en Europa: el acueducto, que llevaba agua potable a la ciudad, y el albarradón, que separaba el agua dulce de la salada. Pero en cambio pasó por alto un elemento que los autores del mapa original hicieron todo lo posible por resaltar: la diferencia entre la nueva ciudad española y la ciudad gemela de Tenochtitlán, que se mantuvo como un estado independiente de sus vecinos hasta la segunda mitad del siglo XV con el nombre de Tlatelolco, y rebautizada Santiago, se convirtió en pueblo de indios después de la conquista. En el mapa de Uppsala, el trazo regular de los solares y el gran tamaño de las edificaciones de la Ciudad de México contrastan con las pequeñas viviendas indígenas que rodean desordenadamente el gran convento franciscano y la plaza del mercado de Santiago Tlatelolco. Un hecho que también enfatizó el primer profesor de retórica de la Real Universidad de México, Francisco Cervantes de Salazar, en una de las descripciones de la Ciudad de México más tempranas que han llegado hasta nosotros, y que escribió en latín, en forma de diálogo, para sus alumnos en 1554. El humanista toledano escribió: "Los soberbios y elevados edificios de los españoles, que ocupan una gran parte del terreno y se ennoblecen con altísimas torres y excelsos templos, están por todas partes ceñidos y rodeados de las casas de los indios, humildes y colocadas sin orden alguno". Aunque una ordenanza de Carlos V publicada en 1523 da cuenta de que la corona mandaba que en tierras conquistadas se hicieran los nuevos pueblos a cordel y regla, la tradición criolla aseguraba que había sido el mismo Cortés quien había ordenado a su alarife Alonso García Bravo tirarla a cordel. En el imaginario colonial, la traza misma de la ciudad quedaba así ligada a la conquista y al conquistador.
Esta idea de la Ciudad de México como emblema de orden frente al caos se expresa de manera elocuente en cuatro biombos novohispanos de finales del siglo XVII. Todos repiten un mismo programa iconográfico. En las hojas del anverso del mueble, el paisaje del Valle de México es escenario de los episodios canónicos de la conquista, iniciando a la derecha con el encuentro entre Cortés y Moctezuma y terminando año y medio después con las sangrientas batallas con las que concluyó el largo cerco de la ciudad. Y en el reverso del biombo, majestuosa, la traza reticular de la Ciudad de México. Se sabe que uno de estos biombos, fechado en 1695, perteneció al virrey Conde de Moctezuma y pudo haber sido un obsequio del Cabildo, como un recordatorio del prodigioso origen de la ciudad y la hidalguía de los habitantes a quienes venía a gobernar. Curiosamente, la imagen idealizada de la metrópoli novohispana que aparece en los biombos tiene su origen en un levantado de la Ciudad de México que realizó en 1628 el arquitecto Juan Gómez de Trasmonte, que tuvo como objeto ilustrar la manera en la que se podrían contener las frecuentes inundaciones que sufría la ciudad, mediante un sistema de diques, puentes y canales propuesto por el ingeniero holandés Adrian Bot, quien a su regreso a Europa se llevó consigo el dibujo que fue copiado en Holanda por el cartógrafo holandés Johannes Wingbons alrededor de 1650 y grabado poco tiempo después. De hecho, el primer plano cartográfico a escala del Valle de México, o para ser más exacto, de la Cuenca de México, fue elaborado en esas mismas fechas por Enrico Martínez, otro de los encargados de las obras para prevenir las inundaciones que, a diferencia de Adrián Bot y Trasmonte, proponía como única solución el desagüe de uno de los lagos, primero a través del túnel que aparece en el plano, cuya construcción fue un fracaso, y posteriormente mediante un canal abierto que se conocería como el Tajo de Nochistongo, una obra de dimensiones espectaculares que tardó 2 siglos en ser terminada. El plano de Martínez fue copiado en muchas ocasiones. Una de las más célebres es la de Giovanni Francesco Gemelli Careri, que apareció en su libro Giro del Mondo, impreso en 1699. Significativamente, Careri no incluyó el mapa en su libro con la intención de describir los alrededores de la Ciudad de México. Su objetivo era mostrar a sus lectores el hidrocamelo mexicano, es decir, la imagen de la bestia descrita por Juan el Bautista en el capítulo 13 del Apocalipsis, que según la mitología criolla estaba impresa en las lagunas de la Cuenca de México. Para criollos y españoles, el Valle de México era de alguna manera un recordatorio del pasado prehispánico, un territorio diabólico redimido por la ciudad española. No debe sorprendernos, por tanto, que exceptuando los esfuerzos cartográficos enfocados a identificar las características hidrológicas de la cuenca y las pinturas en las que cumple la función subordinada de telón de fondo de la conquista y de manera excepcional de la fundación de Tenochtitlán, el Valle de México apenas fue representado durante la colonia. La Ciudad de México, en cambio, se fue convirtiendo en una de las más acabadas construcciones mentales del patriotismo criollo. Si su ordenada traza, emblema del conquistador, les recordaba a los orgullosos novohispanos la proeza de su nacimiento, sus edificios, instituciones y personas notables la convertían a sus ojos en una suerte de ciudad de ciudades. Para el poeta Lorenzo Ugarte de los Ríos, por ejemplo, la ciudad reproducía en América a todas las ciudades de Europa. Sea Venecia en planta, en levantada arquitectura Grecia, sea segundo Corinto en joyas, en saber profundo París y Roma en religión sagrada. Desde la óptica de las élites criollas, el espacio que mejor representaba la riqueza material y moral de la ciudad era la Plaza Mayor.
construida sobre los escombros del centro ceremonial de la antigua Tenochtitlán y centro comercial del reino. Por eso no es casual que el artista novohispano más reconocido a finales del siglo XVII, Cristóbal de Villalpando, recibiera la encomienda de pintarla. Villalpando pintó la vista de la Plaza Mayor alrededor de 1695. Y más que los edificios, lo que sorprende de la obra es la minuciosidad con la que está representada la vida cotidiana de la ciudad. El bullicio del centro de la capital novohispana sería un tema recurrente de la pintura colonial. No es casual, por ejemplo, que en el último tercio del siglo XVIII, después de que el virrey Antonio María de Bucareli le comisionara estos óleos que reproducen una colección de grabados de puertos de Francia, el pintor novohispano Juan Patricio Morlete decidiera estrenarse como paisajista precisamente con una vista de la Plaza Mayor de México. La voluntad de retratar a la ciudad no solo en su calidad de urbs, es decir, de conglomerado de edificios y espacios públicos, sino también de civitas, una sociedad de individuos, es quizás la característica más sobresaliente de este subgénero de paisaje urbano, que si bien floreció en todo el Imperio Español, adquirió un significado muy especial entre los habitantes de la Ciudad de México. Las vistas de Morlete contrastan con la primera imagen del Valle de México realizada por un artista académico. La pintó en 1791 Juan Rabenet, uno de los dos pintores italianos de la expedición científica de Alejandro Malaspina, que le dio la vuelta al mundo recorriendo los territorios que por esas épocas pertenecían a la corona española. Desde el punto de vista elegido por Rabenet, la ciudad, a pesar de su gran extensión, se empequeñece frente a las inmensas dimensiones del valle. Los orgullosos artistas novohispanos nunca hubieran pintado su ciudad de esa manera. Con el mismo espíritu ilustrado de la expedición de Malaspina, en 1807 salieron de las prensas de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos, de México, los primeros ejemplares de El Plano General de la Ciudad de México. Un mapa de gran formato que culminaba un siglo de esfuerzos del Cabildo y las autoridades coloniales por poseer una reproducción iconográfica precisa de la capital virreinal. En la parte inferior, el grabado incluye un par de vistas realizadas por el director de la Academia, el pintor valenciano Rafael Gimeno, con la misma intención descriptiva de la acuarela de Rabenet, en donde se ven en la lejanía los perfiles de las iglesias y conventos de la Ciudad de México convenientemente numerados para su identificación. Pero la imagen más importante del grabado era, por supuesto, el plano de la Ciudad de México, realizado por el teniente coronel e ingeniero militar Diego García Conde, que sin renunciar un ápice a la precisión científica, reafirma la ordenada traza de la ciudad, coronada por su Plaza Mayor, en donde apenas unos años antes el virrey Marqués de Branciforte había inaugurado la estatua ecuestre de Carlos IV. En esa ocasión, el virrey había comisionado a Rafael Gimeno un grabado conmemorativo, La vista de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que pronto se convirtió en una de las imágenes más populares de la capital novohispana, en buena medida gracias a Alexander von Humboldt, que visitó México en 1803, en donde, por cierto, el propio Rafael Gimeno le hizo este retrato. El sabio alemán reprodujo el grabado de la Plaza Mayor en su libro «Vue de corriger et monument des peuples de gens de l'Amérique», publicado en 1810 como testimonio gráfico del esplendor del centro urbano más grande de la América septentrional, que a su juicio podía compararse con las más bellas ciudades europeas.
En la proclama publicada por el virrey Branciforte, donde anunció la gran fiesta que organizó para inaugurar la escultura ecuestre fundida por el profesor de escultura de la Academia Manuel Tolsá, aseguró que lo único que le faltaba a sus habitantes, para colmo de la felicidad común, era una estatua grandiosa y bella de su benigno y venturoso príncipe. Pero al parecer el pueblo mexicano quería algo más que una escultura, porque 10 años después estalló una revolución que conduciría a la independencia de México.